Madre busca a su hija de nombre Marta Alejandra Vallecillo, que se encuentra desaparecida desde el pasado fin de semana. Y ella no llegó al destino que llevaba ni regresó a mi casa. ¿Cómo se llama ella? Marta Alejandra Vallecillo. ¿Qué le puede decir a Marta si la está viendo en este momento? Marta Alejandra, si me está viendo o cualquiera, ¿verdad?, que conozca a mi hija, porque ella es muy popular. Yo estoy muy preocupada porque ella es una muchacha que nunca sale sin permiso y siempre está en comunicación. Y cualquiera que sepa el paradero de ella, por favor, que me llamen a mi número de teléfono, que es al 9820-4744. 71 jóvenes entre Teopacente y Dani salen egresados del nivel medio a través de la modalidad de educación por radio IER. Hoy, a los 29 años de IER, estamos terminando hoy, entregando a Honduras 71 egresados del IER Danlí. Pero a nivel nacional, 38.886. Es muy contento. Feliz por haber obtenido esta meta en mi vida. Meta alcanzada, ¿a quién agradeces? A Dios primeramente y a mi familia. Ciencias y humanidades. Ciencias y humanidades, ¿de qué lugar venís? Vengo de Teopacente. Teopacente. ¿Y qué me puedes decir referente a este logro? ¿Contento? No, lo lograste, ¿verdad? Contento, aunque con lucha, mucha lucha y mucho esfuerzo, pero... Ciudad del Paraíso, El Paraíso, Barrio Santa Clara. El robo de motocicletas por delincuentes se está volviendo a incidir. A este ciudadano, su unidad le fue sustraída en las afueras del Centro Básico Francisco Morazán, cuando participaba en actos de graduación. Yo salí, ya la moto ya no estaba, pero como estaba en el evento aquí, va. La moto es una Discover 125-2007. ¿Qué color? Negra, sí. Negra. Negra. A ver, fue exactamente en las afueras del Centro Básico Francisco Morazán. Así es, ahí enfrente de la Francisco, ahí fue. Buenas noticias para la población. El precio de los granos básicos ha tenido una rebaja considerable. Ha bajado un poco. ¿Y cómo se encuentra? Ahorita nosotros estamos dando a 11, a 10 y a 9 la libra. Vamos a ver, ¿la diferencia cuál es? Aquí nosotros el mejor que le dijimos rosado, el que damos a 11. El corrientillo que le dijimos nosotros, que ya no es rosado, es el que damos un poquito menos. Ajá. ¿Y el negro? Ese no se consigue ahorita. ¿No se consigue? No, no hay. Pero sí, entonces, la buena noticia es que ha bajado el precio de frijol. Sí, y el maíz también ha bajado. ¿Cómo está la media de maíz? La media de maíz está a 14. En el departamento del Paraíso, este es un reporte de Edwin Torres, Julio Ruiz, para Hable Como Habla Televisión Digital.